Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos sean todos a esta edición en vivo, como todos los días, de La Mirilla. Estamos a dos días de la noche más sagrada del año, la Nochebuena para nosotros. Hay países que el día de Navidad es más importante que la Nochebuena y hay países donde la Nochebuena es más importante que el día de Navidad. Como quiera. Ah, muy bien, estamos ahí en audio, gracias a Dios, en Noti1 TV. Nos pueden buscar Noti1 TV, busquen noti1.com, busquen Noti1 Facebook y por ahí aparece todo esto y busque programación en vivo. Vamos a darles, les estaba diciendo, una noche sagrada y es particularmente memorable porque esta es en realidad la primera Nochebuena, aunque estamos en pandemia y epidemias, que nos sentimos cómodos para celebrar. Es la primera, pues el 20 estuvimos encerrados, el 21 estuvimos encerrados, así que en mucho tiempo esta es la tercera. Y por eso usted ve el tráfico, ve el entusiasmo, ve que la gente se ha botado adornando, todo eso. Aquí las casas están preciosas, aquí lo que está embarrado obras públicas y el desastre que tienen en las carreteras. No les quepa la menor duda de que esta secretaria de Obras Públicas y de Carreteras, esto es la peor que ha habido en la historia. Y no es porque no tengan chavos, los chavos están ahí, pero vamos a asumir por un momento que usted diga, caramba, pues en lo que mandan la subasta del asfalto, a todo lo que da, pues sí, oiga, pero pase por las principales avenidas, pase por las carreteras estatales. Pasar el trimmer, pasar el césped, limpiar el césped, recortarlo, quitar árboles, eso no cuesta nada. Y de nuevo, es parte del trabajo. Se supone que la secretaria de Obras Públicas esté en la carretera todo el tiempo, diciendo con brigadas dónde, cómo, cuándo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el área más riquitilla de Puerto Rico, Garden Hills y el área de San Patricio. Ese puente que conecta el Martínez Nadal tiene árboles creciendo, árboles por el lado. Eso es todo lo que requiere, y hierba mala, ir, mandar una brigada a limpiar. No tienen ni eso. Y déjeme decirle algo. El alcalde no lo puede hacer todo. Eso no es trabajo del alcalde, ni del alcalde de Guaynabo, ni del alcalde de San Juan. Eso es trabajo de Obras Públicas. Con todo el personal que tienen en Obras Públicas y Carreteras, ¿usted me quiere decir que no tienen personal para pasar, para deshiervar, para limpiar, para ponerle round up, para que no crezca la hierba mala? No, ustedes saben que la empleomanía es grande. Yo he estado en estos cinco días, seis días que llevo aquí, Naranjito, esa carretera para Naranjito da grima. Es una carretera estatal. Sidra, Cayey, Estado, da grima como están. Y no les digo el problema del alambrado. Yo no entiendo, por ejemplo, en la Martínez Nadal, en la parte de la entrada del pueblo, la Martínez Nadal hacia arriba, no hay luces. Área sin luces. Pasó el huracán hace cinco años, nos pasó otro ahora y no hay luces. Señoras y señores, al pan pan y al vino vino. Yo, como estoy afuera, vengo cada dos meses. Y les puedo decir a ustedes que encuentro las vías públicas en Puerto Rico más deterioradas que nunca, excepto las calles de San Juan. Las calles de San Juan y las calles de Guaynabo y de Bayamón, las municipales, están como una filigrana. Y los tres alcaldes tienen ya itinerarios para ir poniendo, no bacheando, están tirando bitumul, con raspan todo lo que hay y empiezan de nuevo. Pero oiga, si eso lo puede hacer el alcalde de Guaynabo, el alcalde de Bayamón, el alcalde de San Juan, en municipios que no tienen mucho, ¿por qué diablos no lo puede hacer Obras Públicas de Puerto Rico? Y ustedes perdonen, empiezo con esta descarga, porque nuevamente yo llevo
año y medio viniendo acá y cada vez que vengo, cada dos meses, lo veo peor en ese contexto. Y no hay nadie, parece que le interese en Fortaleza votar a esta solemne incompetente que dirige Obras Públicas. Es así. Ustedes dirán, ah, pero tú le caías también a Contreras. Sí, yo le caía a Contreras también, pero esto ni se asemeja a cómo Contreras tenía Obras Públicas. Ni cerca. Esto aquí botaron la bola. Pero, what can I tell you? Es la primera noticia que tenemos. Y ya que hablamos de esta situación, ya apareció, no falta asfalto, no tenemos asfalteras, necesitamos hacerlo aquí. Ya en Guaynabo aparecieron los socialistas quejándose de que hay una asfaltera que tiene los permisos para operar en una cantera. O sea, ya era un lugar industrial, un lugar de operación de roca y de en una cantera. Pues no queremos la asfaltera porque eso apesta en la cantera Estrella, en el barrio, creo que es Camarones, de Guaynabo. Y usted dice, pero qué diablo. Ah, no, que causan químicos. Así está Puerto Rico. Pero es la prensa la que le da esos titulares. Esa historia está en El Vocero. Es la prensa la que genera eso. ¿Dónde vamos a poner? No queremos una cementera, no queremos una asfaltera, no queremos... ¿Y de dónde diablos sacamos para la infraestructura? Ah, pero predomina la cuestión, no, en mi patio no. En mi patio no. Puerto Rico está, todo lo que son las costas, está poblado, está urbanizado. Todo el litoral atlántico caribeño está... Tenemos que ponerla en algún sitio. Pero esa es la prensa puertorriqueña. Hoy hay un denominador común, se pusieron todos de acuerdo y tienen la misma historia. Dos historias las voy a traer. Nos dice El Vocero, que recoge y repite como el papagayo lo que dice la tonta de María de Lourdes. Los socialistas y el PIB se quejan de el alegado desplazamiento de residentes de Puerta de Tierra por inversionistas extranjeros. La utilización de la palabra extranjero para referirse a un conciudadano de un estado es la prostitución del lenguaje. Nadie que haya nacido en los estados es extranjero en Puerto Rico. Igual que nadie que haya nacido en Puerto Rico es extranjero en los Estados Unidos. Ahí es que ya empiezan, mire. Ahí empiezan ya a meter la cuchara. Entonces cogen la teoría del PIB a lo loco, sin ninguna, y dicen, nos están sacando de Puerta de Tierra. Pero cuando usted lee más abajo en la historia, compran edificios en ruina, compran edificios abandonados en la calle San Agustín o en la Muñoz Rivera, y los convierten en vivienda o los convierten en negocio. Y eso es desplazar. Eso es una barbaridad. Eso es un invento. Esa es la narrativa socialista comunista que el periodismo recoge y acoge y hace suya. Aquí no están sacando a la gente. Pero no termina en El Vocero, perdónenme. Vamos a el Centro de Periodismo Investigativo, que es un brazo independentista de George Soros y de la familia Ferrer Rangel, la tentación, porque operan fuera del en Sagrado también, dice, la tentación de vender el paraíso. La palabra clave es la tentación. O sea, el ciudadano que convierte o que vende una casa en Luquillo y se la vende a un americano y le viene al tipo y le dijo, ven acá, te voy a pagar 600 mil pesos por la casa. Es una tentación, es un pecado, es el fruto del árbol prohibido y de vender el paraíso. ¿Cómo fue? El paraíso y venderlo. Es decir, la compra y venta
se ha convertido en un delito si usted se la vende a alguien que no nació en Puerto Rico. Si Pepe Pérez se la vende a Juancho Fernández, no, ahí no nos están desplazando y no hubo ninguna tentación. Pero si Pepe Pérez se la vende a Keiko Jones, pues entonces, ahí sí, es una tentación. Estás vendiendo el paraíso. Nos da la historia que en Luquillo hay 729 propiedades de alquiler a un costo de $144 la noche, o aproximadamente el 5% de las viviendas. ¿Qué no nos dicen? No nos dicen la información más vital. Eso no son conciudadanos del norte. La inmensa mayoría de los que tienen Airbnb o el equivalente en Luquillo son familias puertorriqueñas. Familias, y la mayoría dueños mayores de 50 años, que tuvieron una casa o tienen una casa, la dividen o tienen dos pisos, cogen el segundo piso, o tienen un mirador, cogen el mirador, y como están pegados o cerca de la playa, alquilan para ganarse unos chavitos. Esa es la tentación, porque hay que seguir la teoría de nos desplazan. Nos desplazan. Pero hay más todavía. Usted dice, caramba, salió en el vocero, salió en Metro, del Centro de Periodismo Investigativo. ¿Y qué más hay? Pues también hay Metro. Denuncian posible esquema de Ley 22. ¡Posible esquema! ¿Y qué? Que el PIB alega que están diseñados, que el gobierno está sacando los puertorriqueños de Puerta de Tierra y de San Agustín y entregándole propiedades abandonadas a los inversores que vienen ¿a qué? A construir más vivienda. O a, no a construirlo. Eso es lo que se llama retrofitting. Es reconstrucción de un edificio abandonado o un edificio ruinoso para promover la economía, tener, generar ingresos. Tener, no, eso es un pecado. Para el comunismo, eso es un pecado. Pero no es el comunismo. Es quien lo repite. Y lo repiten como el papagayo. Y no hacen las preguntas. Y no hacen investigaciones. Yo trabajé cerca de 15 años en el vocero. Yo conozco San Agustín. Usted sabe, hace 10 años, la cantidad de locales abandonados. De hecho, usted no tiene ni que vivir ni pasar. Pase por la avenida. Vaya para que usted vea. Y pase por allí y vea cómo está el edificio abandonado. Ah, no, pero eso es desplazar a los puertorriqueños. Y Noticel también nos saca la historia. Como les decía, todo es una queja continua. Y se ponen de acuerdo para servir de papagayos del independentismo y el socialismo. Y nadie pregunta, periodismo investigativo requeriría corroborar, buscar los títulos de propiedad, cuántas propiedades hay en Puerta de Tierra, cuántos son estadounidenses o Ley 22 que compraron. No, no lo hacen, porque no les interesa, porque políticamente... Recuerden una cosa, la prensa en Puerto Rico es el quinto partido independentista que hay. Los partidos independentistas en Puerto Rico son Victoria Ciudadana, el otro partido independentista es el PIB, la prensa puertorriqueña que le sirve de fotuto, el Partido Popular que deep down está carcomido, esos son los partidos independentistas, y Dignidad, que cuyo presidente y su niña símbolo, que es Rodríguez Bebe, son independentistas. Cinco partidos independentistas, pero el más poderoso es el de la prensa. Es el que tiene recursos ilimitados y el que hace
y formatea opinión pública. No es el PIB, no es MBC. Si la prensa no repitiera como el papagayo, ni les auspiciara las marchas a los independentistas, no tendrían el poder que tienen. Un poder totalmente desmedido. Y las noticias hay que analizarlas no solamente por el contenido de lo que tienen, sino también conociendo la línea editorial y la preferencia ideológica de quien las escribe. Piensen siempre, si algo hemos aprendido, y esto lo vamos a analizar la semana que viene más en detalle, de la prensa puertorriqueña, es que la prensa puertorriqueña opera como un partido político sin registrar que profesa las teorías y las narrativas del socialismo internacional y del separatismo. Si ustedes consideran que Telemundo, que Guapa, que todos esos noticiarios, que El Nuevo Día, Primera Hora, Metro, todos tienen un sesgo independentista, entonces van a poder entender. No se puede analizar política si usted ignora el componente mayor de los partidos políticos en Puerto Rico, que es la prensa puertorriqueña. Y mírenlo como un partido ideológico y no como distintos medios de comunicación, porque lo menos que son medios de comunicación. Y ahí es donde vienen las palabras abusadas, las palabras más abusadas del periodismo. Se disparan. Histórico triunfo. Bajo amenaza tal o cual cosa. En estado crítico. Atropellado inicio. Dramática subida. SOS para. Admita, señor, admita, como si fuera Rivera Cruz, que en paz descanse con los testigos. Admita que usted es un bandolero. ¡No! Admítalo ahora mismo. Esa es una palabra que les encanta usar a los periodistas. Sin freno. Lupa sobre. Contra la pared. Refieren a líderes comunitarios. No son independentistas nunca. Nunca los describen ni como socialistas, ni como comunistas, ni como independentistas. Son líderes comunitarios o activistas. Jamás le ponen la placa. Otra, denuncian. Aquí cualquier tontejo denuncia cualquier cosa y seguida lo publican. Nutrida protesta. Nutrida protesta, eran tres gatos. En riesgo los pacientes. Ultimátum A. Alerta sobre. La corrupción arropa. Y la palabra nacional, porque aquí todo es nacional, cuando Puerto Rico no es una nación, pero todo es nacional y Estados Unidos es el extranjero. Eso sí, para el billete, para eso no, eso no, eso no es extranjero ni es nacional. Y ponen Estados Unidos como internacional. Cuando yo les enseño esto, la propia palabra de el desplazamiento es una palabra cargada políticamente para promover esa idea de que los yanquis nos están matando, nos están sacando. Pues déjenme hacerle un cuento. El llamado desplazamiento, si hay, es la cochina asquerosa colonia. Esa misma prensa de Tejón. Ustedes son los que desplazan. Ustedes son los que hacen la vida de cuadritos imposible. Ustedes erosionan la libertad. Ustedes erosionan la calidad de vida. Ustedes, señores periodistas, son las lacras que han mantenido este país arrodillado. Y hay que decirlo, tienen perfecta libertad de prensa y expresión. Pero como jugadores políticos no van a estar desapercibidos. No van a estar desapercibidos. Y la palabra, la otra, se oponen, denuncian. Guaynabeños denuncian. Bueno, puede haber tres gatos del barrio. Pero todo eso está dirigido, están en todo sitio. Entonces hacen lo que yo les decía hoy, se ponen de acuerdo para empujar la misma narrativa, porque si usted me dijera que la historia es distinta en los tres periódicos, no, es exactamente las mismas palabras, las mismas citas, y les tengo que traer lo otro. Hoy votaron la bola y el bate. Ustedes saben que nosotros preguntamos aquí
que con qué dinero el alcalde de Juana Díaz había enviado a los tres Reyes Magos y una comitiva de 66 católicos allá. Hoy todo es el lambistoque, los Reyes Magos, que si vinieron, tuvieron 10 orgasmos con los Reyes Magos, que es una cuestión religiosa. Pero lo peor es que después que los personajes se reúnen con el Papa en una audiencia, la prensa cita a los Reyes Magos. Y Baltasar dijo esto, y Gaspar dijo de ocho lo otro, y Melchor dijo lo otro. Es como si viniera Mickey Mouse y entrevistaran a Mickey Mouse. Entonces la pregunta fundamental es, ¿quién pagó el junket? No la hacen. Ese es Puerto Rico. Y después se preguntan por qué hoy día de las hinchas y de las banderas puestas en las iglesias, ¿por qué la Navidad la han dañado? Sí, el Grinch del nacionalismo, el Grinch del comunismo, el Grinch de los curas políticos dañaron la Navidad, la prostituyeron, la alteraron y la convirtieron en un símbolo político e ideológico de resistencia. Esa es la realidad, esa es la noticia detrás de la noticia. Y la prensa de Corito, ellos tienen el corillo, ellos son, mire, la tuna que canta la misma música que le dan. ¿Vieron por qué ustedes no se pueden perder este programa? Porque nadie tiene los overoles de ponerle el cascabel al gato como nosotros lo hacemos. Y no me le echen la culpa al pobre Partido Popular. Regresamos. Yo no tengo nada en contra de los Reyes Magos, al contrario. Yo creía cuando niño en los Reyes Magos. El problema es que los Reyes Magos tienen ciudadanía puertorriqueña, conforme a lo que es el nacionalismo enfermizo puertorriqueño, y Santa Claus es básicamente un indocumentado. La diferencia, los Reyes Magos no son puertorriqueños, son reyes de Oriente, son árabes. Y llegan para nosotros por vía de la cultura religiosa española. Y entonces, estuvo bien hasta que los politizan. Yo no tengo problema en que los católicos envíen, no digo yo 66, envíen 6.000 personas a ver al Papa. Yo creo eso es bueno. Pero que lo hagan con el dinero de la Iglesia Católica. Y mi única pregunta en todo esto es, ¿dónde diablos, de dónde sacó el dinero el alcalde? Si no salió de fondos municipales, fine and dandy. Pero si salió de fondos municipales, entonces es inconstitucional e ilegal. Primero porque no es un fin público. Mandar a nadie a Roma es un fin público. Y en segundo lugar porque emite la separación de Iglesia-Estado. Si usted mira los titulares hoy del Nuevo Día, lambistoque, son los Reyes Magos de Juana Díaz conversan con el Papa Francisco. Es como si mandáramos a Turey el Taíno, vestido de taparrabo, a ir a ver con Biden y que habla con Biden y lo citamos. Oye, Turey, ven acá. ¿Verdad? Y citan. Y entonces habla Baltasar y habla Mancha y lo citan como autoridad. Y nos dicen como interlocutores que el Papa quiere venir a Puerto Rico y toda la vaina. Vuelvo a repetir, yo no tengo problemas con que el Papa venga, primero porque es un jefe de Estado. Y en segundo lugar, porque es el jefe religioso de la Iglesia Católica. Pero señoras y señores, lo que sí tengo problemas es con los despilfarros. Así que ya saben, Santa Claus es un indocumentado. Y recuerden, lo que es la bandera, lo que es los reyes, se han convertido en símbolos de resistencia nacional. De alguna manera, los Reyes Magos de Oriente ahora son la cría boricua. Como si Santa Claus aquí no existiera tampoco. Como, no son cría boricua, ni son los reyes, ni es Santa Claus. Son tradiciones que llegan por vía de las distintas influencias culturales que hemos tenido. Pero no son, pero como lo utilizan para representar. Ah, sí, los reyes sí, Santa Claus no. Lo que viene de España sí, lo que viene de Estados Unidos no. Ese es el juego. Entonces hoy es el Día de la Bandera. Y usted ve las banderas puestas. Entonces, Dios mío, si Dios es universal, Dios no cree en la frontera,
Dios no cree en las banderas. Es un sacrilegio. Pero no, no, hay que... La bandera puertorriqueña solita, solita. Y me la pone la hincha, ¿eh? Porque la hincha representa el independentismo. Es más, y si queremos, la ponemos también la viuda negra, también, la bandera. Es la loquera. Bueno, Denise Lebrón, tengo en... Adelante, está, yo estoy Ajá. seguro que está esmorcillada de la risa. Mira, lo que más me da gracia de todo lo que estás explicando, Luis, muy buenas tardes a ti, a Fabiola y a todos los que nos escuchan, es primero que todo, en toda Latinoamérica, Luis, para que la gente esté bien clara, que eso yo no lo sabía, no celebran los Reyes Magos, celebran a Santa Claus. Santa Claus es una tradición que no es americana, es más bien europea. Y en Chile se llama Santa Claus el viejo pascualero. ¿Tú sabías eso? Sí, sí. Uh-huh. Y le tienen diferentes nombres. En Latinoamérica dicen el viejo pascual, le dicen Papá Noel, le dicen de todas las formas a vivir por haber. Pero fíjate que Santa Claus se celebra y los Reyes no. Y eso a mí me dejó perpleja. Vamos a empezar por ahí. Segundo, yo creo en los dos. Me encantan los dos, celebro los dos desde pequeña. Tercero, lo que estás explicando, como muy bien citaste, sí viola la separación de iglesia-estado. ¿Por qué? La separación de iglesia-estado lo que establece es que no se gastará fondos públicos en adelantar ninguna religión sobre otra. El mandar los Reyes Magos de Juana Díaz hacia el Vaticano. Una reunión religiosa es adelantar una religión sobre otra. En favor del catolicismo y estás entonces en detrimento de las demás religiones. ¿Sí? Sí, estás adelantando una sobre otra. Se está violentando la separación de iglesia y Estado y tienes toda razón. Aparte de que no tiene ningún fin público. No lo es. Por eso, no tiene ningún fin público. No tiene que promover el turismo para el Papa. Are you kidding me? O sea, hello. Hello. Esto es un chiste. Esto es país, un vacilón. Por eso es que mucha gente, lo que decíamos ayer, entiende que la Navidad se ha degradado a tal punto que ahora es un evento político nacional y de pujo nacionalista y no lo que ha sido toda la vida, lo que debe ser. Un acto de fe, una celebración cristiana, religiosa, cultural, y no tiene nada que ver con estas. Pero, como te digo, esas son las cosas que se dan aquí. Deja ver, Fabiola, ¿qué te parece todo este gelado? Mira, a ver, Fabiola. Saludos, Luis, a Denise, y un abrazo bien fuerte a los amigos que nos sintonizan. Pues, de acuerdo tanto contigo como con Denise, con sus expresiones, aquí lamentablemente siempre se ha fomentado mucho esa xenofobia, ese rechazo a Estados Unidos, a todo lo que pudiera representar a los americanos, y poner siempre unas diferencias culturales entre nosotros y ellos. Y estuvo muy interesante todo lo que orientó Denise en relación a la historia de Santa Claus, de dónde proviene. Igualmente, así como menciona Denise, en mi casa se celebran ambas, y de hecho, el 25 de diciembre no es el día de Santa Claus, es el día del nacimiento del niño Jesús. Claro, seguro. Y esa es la prioridad, eso es lo que se debe fomentar. Por supuesto, pues siempre se menciona Santa Claus porque culturalmente el día de Navidad Santa Claus representa esa entrega de regalitos y muchas familias lo han integrado en su vida y en su celebración navideña, pues precisamente porque en esa época los niños están de vacaciones y ya cuando llega Reyes casi están empezando clases. Así que por eso también es que Santa Claus cogió tanto auge. Por otra parte, estoy de acuerdo con ustedes en lo que mencionan, no se debe utilizar fondos públicos para fines que realmente no representan ningún bienestar, ¿verdad? Para el municipio de Juana Díaz. Claro, siempre el municipio de Juana Díaz se ha destacado por la celebración de los Reyes Magos y siempre ha sido algo muy bonito, pero eso de utilizar fondos para ir al Vaticano y eso, pues habría que ver, ¿verdad?, de dónde salió ese dinero,
porque pues no se debería, ¿verdad?, utilizar esos fondos, ya que el municipio de Juana Díaz no solamente representa a los ciudadanos que son ateos, a los protestantes, a los católicos, etcétera, así que utilizarlo para unos fines en particular, pues sí está en cierta forma discriminando con, ¿verdad?, con las otras poblaciones. Y tú no entiendes, porque el problema, estamos hablando de pueblos quebrados, pueblos que no tienen Exacto. dinero para lo más básico y que gasten. De nuevo, estamos especulando porque la condenación de prensa no ha hecho la pregunta fundamental: ¿de dónde salió el dinero? Si no ha habido un solo centavo que debió, o sea, la prensa no ha hecho su trabajo, porque están en el lambeteo, están en la propagación de la narrativa y no quieren hacer una pregunta que pudiera comprometer la agenda, claro, ideológica o la agenda, sí, del alcalde. Por eso es que no lo incluyen. Si no hay un solo centavo, muerto erizo, lo pagaron la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y los peregrinos que van a ver el Papa, y que Dios los bendiga a todos. La pregunta era esa. La otra, ¿verdad?, tema que tengo para ustedes es el tema de lo que está pasando en energía eléctrica. Energía eléctrica, los bonistas están en rebelión, no aceptan, no, dicen que no es suficiente los dos impuestos que van a poner, los dos sobrecargos que van a poner, y esto va a dar una, va a ser una batalla. Eventualmente vamos a ver en qué termina esto. No, sigue atrasando todo, Denise, y pues las guerras entre bonistas, esta ha sido la más difícil, la más difícil, porque es el pueblo quien paga la deuda. Tarde o temprano somos los abonados los que vamos a pagar la deuda. Denise Lebrón. Tú sabes, Luis, que siempre te he traído el tema de que la energía eléctrica es uno de los gastos operacionales más altos que tenemos en Puerto Rico, y que es lo que desalienta mucho a que vengan nuevas inversiones, a que se mantengan muchos de los negocios que conocemos, que poco a poco se han ido disipando. La gente no se ha dado cuenta, pero ya hoy día no es la décima parte del negocio que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás, porque sigue el aumento en los gastos operacionales, entre ellos el de energía eléctrica. Este caso, yo puedo entender a los bonistas, pero lo que yo veo más bien es una guerra para seguir minando a energía eléctrica. Ahora bien, yo le voy a recordar a la gente, Luis, que cuando nosotros tuvimos la situación de la Telefónica, que la Telefónica se vende, en un inicio nosotros pagábamos mucho más de teléfono. En un inicio se nos aumentó la tarifa fija. Recuerdo que para los años finales de los años 90 se pagaba fijo aquí, cuando era la PRTC, 190 y pico de dólares. Esa era la tarifa fija. Después aumentó, cuando se vende, a casi 230 dólares, casi 40 dólares más. Sin embargo, eso ayudó que se fuera abriendo al libre mercado. Al abrirse al libre mercado, que empezaron a llegar más compañías de telefonía a Puerto Rico, ¿qué pasó? Fue bajando poco a poco. En una cuestión de más o menos 2 o 3 años empezaron a reducirse los costos del pago de telefonía mensual, que lo que es lo que yo anticipo que va a pasar con energía eléctrica. Nos van a dar un sopetazo ahora mismo, pero si finalmente privatizan el otro área, que es la generación, y finalmente esto deja de ser del gobierno, se puede abrir al libre mercado, y más adelante vamos a empezar a pagar mucho menos, ¿no? Fabiola, basado en la experiencia de la telefónica. Fabiola, en Mayagüez. Bueno, Mayagüez es un desastre. Pues, ¿qué te puedo decir? El municipio de Mayagüez no atiende bien sus calles. Mayagüez parece una ciudad tercermundista. Por lo menos por el área donde yo vivo, por el sector de Miradero, yo te había comentado que esa carretera tenía varios boquetes. Pues mira, ellos resolvieron tirando un chorrito, ¿verdad? Un chorrito de cemento. Pero espérate, para ¿la de Miradero es una carretera estatal o una carretera municipal? Es,
es una, esa es estatal, esa que te estoy mencionando. Okay, entonces pero las áreas es la secretaria de Obras Públicas, que es probablemente la peor secretaria de Obras Públicas que ha tenido Puerto Rico. Y le han echado un chorrito para rellenar, ya está barata otra vez, o sea, no sirve para nada. Y por otra parte, el área municipal igualmente está igual de deteriorada. Así que de Mayagüez no es mucho lo que te puedo decir. Me da muchísima pena, ¿verdad?, que los legisladores que están para representarnos no estén creando presiones, porque también ellos tienen esa responsabilidad. Cuando uno vota por los legisladores es para que protejan esas áreas estatales. Así que esto es una combinación de culpas, ¿verdad? Yo no voy a echar toda la culpa a una persona en particular, porque los legisladores a los cuales se les dio el voto, pues también tienen que crear sus presiones y hacer el ¿Y trabajo. ¿Y cómo está el alambrado público? Están ahí. El alambrado público de tu área. Bueno, el alambrado público básicamente se ha ido trabajando. Hay unas áreas que son difíciles de alambrar, ¿verdad?, porque son en áreas montañosas, y hay otras que han sido, ¿verdad?, a través del tiempo soterradas. En Mayagüez hay ambas cosas ahora mismo, pero tenemos luz, por lo menos en donde yo vivo, que es un área de montaña, tengo luz. Bueno, yo sé que Denise vive ahí, siempre tiene una cueva debajo de la Piedra de la Pava y tiene que coger la 1. Denise, ¿cómo están las condiciones de la carretera número 1 de San Juan a Cagua? Mira, de San Juan a Cagua tiene una área que están pasable, a que se pueden transitar sin problemas, pero mira, sinceramente, cuando ya están llegando al área de Guaynabo y Cagua, muchos rotitos. Parece la luna. Y el cemento pariendo matas. Por ahí. ¿No has visto matas saliendo del cemento, de las estructuras de las divisores? Eso para mí es inverosímil. ¿Cómo puede todavía llegar? Y es que, nuevamente, es una administración en términos de obras públicas puerca. O sea, no puede ni limpiar su propia carretera. Y eso es algo de verdad. El día que aquí venga un gobernador y ornamente y ponga y mantenga todas las carreteras estatales, ese día gana. Porque por lo menos uno dice, por lo menos mantienen limpio el área y limpia y le pase. Es así, pero desgraciadamente estamos en una situación. Lo de energía eléctrica es importante, porque no es que no nos van a poner, nos van a imponer la doble tasa, y nos lo van a imponer o directa o indirecta. Lo importante aquí es cuánto va a costar el kilovatio hora. Estamos pagando 28 centavos el kilovatio hora, y cuando respeten esa... Y no van a bajar hasta tanto no entren las fuentes alternas de energía, como las fincas solares, los abanicos, si van a poner abanicos, lo que vayan a hacer. Hasta tanto no soltemos el petróleo y el gas, no va a bajar la factura de luz. Y contigo con eso vamos a pagar recargo, que es el impuesto de la deuda, que es lo que hay. Exacto. Bueno, exacto. Algo que quería añadir, ¿verdad?, que también todo esto que estamos viviendo con energía eléctrica, es importante recordar que es una consecuencia del mal manejo que ha tenido el gobierno con esa agencia, y también esa expectativa, ¿verdad?, de estos sectores de la izquierda, de que una deuda multimillonaria iba a provocar que Estados Unidos, o sea, el Congreso, nos metiera una patada. Muchos pensaban que si nos trepábamos en una superdeuda, el Congreso iba a decir, espérate, y dale la independencia, porque nosotros no nos vamos a hacer cargo. Y el tiro le salió por la culata. Esa mentalidad también socialista de que a los bonistas, que son muchos de ellos de empresas privadas, hay que quitarse los chavos porque hay que distribuírselos al pueblo. Pues mira, el pueblo trabajador somos todos los que trabajan en el área pública, los que trabajan en el área privada, todo el mundo, todo el que trabaja en el pueblo trabajador, no importa si es público o privado. Pero esa mentalidad de que el pueblo trabajador solamente solo un sector en particular, también es un discurso de odio para crear divisiones hacia aquellos que tienen que tirarse a la calle de forma independiente para ganarse el peso y mantener a su familia. Gracias a Denise y gracias a Fabiola. Pasen una bonita Navidad. Así que ya lo saben, a las dos, muchas felicidades. Se les quiere mucho y gracias por participar todo este año con nosotros, mis amigos. Vamos a la pausa y venimos con nuestro panel para el resto de las noticias del día. Estamos con ustedes esta segunda hora. Vamos a hablar un poquitito sobre una de las ridiculeces que vemos aquí que mueven. Y donde quien la saca es Cristian Sobrino.
La Juventud de la Victoria Ciudadana invita a todos a un areito neotaíno ancestral de fin de año y darle la bienvenida al invierno. La celebración es en la Cueva del Indio para replicar, supuestamente replicar, lo que hacían los taínos con el areito del solsticio del invierno. Invitamos a la comunidad a participar y unirse a las celebraciones ancestrales a través de todo el mundo, conmemorando el tránsito del sol y la llegada del invierno con un tradicional areíto. Esto es para el 20, era para ayer, miércoles 21. Entonces se lo dediquen a todes, el areíto neotaíno. Le contesta Cristian Sobrino, nuestras verdaderas celebraciones ancestrales serían las misas de aguinaldo y de Nochebuena, pero me parece que le tienen miedo al agua bendita. ¿Me pueden indicar en dónde leer cómo los taínos conmemoraban el tránsito del sol y la llegada del invierno con un tradicional areíto? Esto es parte, Juan José, de lo que es el santoral que crea el independentismo, de embustes a todo lo que da, porque ahora tenemos que ser taínistas. Los taínos se murieron, los extinguieron a los 50 años de llegar los españoles, y ahora también hay que conmemorar. ¿Quién diablo sabe lo que era un areito sobre el paso del sol en el solsticio? Es una locura. ¿Cómo lo saben, en primer lugar? Que lo que hacían los taínos, se murieron antes del siglo XVI, estaban muertos. Explícame. Saludos, Luis, saludos a los amigos que nos escuchan. Y gracias a Cristian por abrirnos ese tweet. Si uno tiene que empezar con chistes como esto, pues sí, la gente lo coge y lo repite. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente tiene este follón de que son los más que saben de cultura. Y les gusta buscar palabritas así. Por eso es que tú los escuchas que ellos no van a Vieques, ellos van a Vieque, ¿verdad? Y ellos no es boricua, o sea, que no, aquí no es borinquen, aquí es borinqué. Ni es caguas, tampoco es caguas. Sí, es caguas. Y todo eso, como si uno fuera tonto, o sea, porque se creen que hablando de esas estupideces, ¿verdad? Adelantan algo. Es como para decir, mira, yo soy tan y tan boricua que yo soy, olvídate, taíno puro. Mire, vamos a dejarnos de tontería. La verdad es que hacen el ridículo. Espérate que los taínos llegaron también de otro sitio, eran violeros. Sí. Sí, los sí, taínos, sí. Primero taínos que llegaron a esta isla vinieron de otro lugar, vinieron en Yola. Pero ¿cómo entender? Pero es que aquí, esta gente, que yo los escucho a veces diciendo, no, porque hay que tumbar todo lo que tenga la cara de Cristóbal Colón por ahí, porque ellos mataron a los taínos y muchos de ellos son descendientes de españoles, los mismos que están criticando a los españoles. Y pasa con muchos que son descendientes de americanos y se pasan criticando lo que hizo el americano aquí, ¿verdad? Esto muestra un desconocimiento brutal de la historia. Están ahí inventando, ¿no? Porque volvemos, cada vez que puedan poner alguna frasecita, algún nombrecito de eso, porque areito, ¿verdad? Para que la gente diga, wow, y entonces se pongan a buscar qué es el areito y el semí y el yucayeque, ¿verdad? Porque eso le da ese feeling nacionalista. Mire, esto lo único que logran es hacer el ridículo. Es ridículo. Aparte de que ni siquiera se sostiene en la historia. Porque si uno dijera, caramba, es que leíamos en la escuela, nos orientaban de cuando los indios hacían este tipo de... Estos taínos hacían este tipo de... Pero a principios de este año no fue que fueron los taínos allí a objetar que viniera cuando vino el rey de España y a tumbarle la estatua de Ponce de León. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. O sea, es el ridículo. No saben el ridículo que hacen. Esto es un embuste total, nadie sabe lo que hacían los taínos. Vamos para. Sí, y volvemos. Es que es un juego. Es un juego, ¿no? Es mostrar que son diferentes, que son puros. Ellos son puros. O sea, nosotros somos, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿cómo era que decían en los cajos antes? Chapeados. Nosotros estamos chapeados. Ellos son puros, ellos son taínos puros. No, hombre, no. Y mucho menos de Victoria Ciudadana. O sea, porque esto es de la juventud de Victoria Ciudadana. Que si hay un partido aquí con menos identidad de nada es Victoria Ciudadana, ¿no? O sea, ellos no saben lo que quieren, sí sabemos lo que no quieren. No quieren a los viejitos, no quieren defender a las mujeres y no quieren a nadie que piense diferente, eso sí sabemos. Pero en términos ideológicos, hombre, no, esto de verdad da vergüenza. Y pues hay que reírse un rato, porque la verdad es que uno lo dice, esta gente fuman de la buena, ¿sabes? Pero vamos a ir entre col y col, vamos a bregar con la cuestión de la historia plantada hoy y coordinada por todos los medios, que de la narrativa del PIB,
de que hay un complot, una conspiración, lo que llaman un esquema. Cuando se habla de esquema, se habla en términos criminales, ¿no? Sí. Del gobierno para vender las propiedades de Puerta de Tierra y que nos desplacen y a sacar los residentes de Puerta de Tierra. Cuando tú miras el detalle, las propiedades que están comprando son abandonadas, la mayoría, o vacías, o ruinosas, pero, de nuevo, nadie hace los números, nadie tira, es una cosa horrible, y todos los medios lo reseñaron. Lo reseñó el Metro, el Centro de Periodismo Investigativo, lo reseñó Noticel. Todo esto es parte de una narrativa de conspiración falsa, que lo repiten, lo repiten, lo repiten. Es como la brutalidad policíaca. Sí, sí. Que se quemaron con la chica del Taser. Sí. Yo déjame decirte, Luis, yo que hablo mucho con muchos compañeros periodistas, y muchos de ellos se lo están creyendo. O sea, aparte de una cuestión editorial, política, muchos se lo creen. Yo hablo con ellos y me dicen, no, Juanjo, pero es que, o sea, mira lo que está pasando. O sea, de verdad nos están desplazando. Entonces, uno mira estos edificios que sí, los estaban desplazando las cucarachas, las ratas, las palomas, porque estaban la mayoría de estos edificios, porque ahora es Puerta de Tierra, ¿verdad? Pero lo han traído en otros lugares. Son edificios que se estaban cayendo en pedazos. Pero vamos, supongamos que es un edificio que está bueno y sano. Que yo tengo un edificio allí y quiero venderlo. Tengo derecho a vendérselo a quien me dé la gana. A un marciano que venga. Entonces, se lo vende. Que tú me estás convirtiendo a mí en criminal o en vendepatria porque yo decidí venderle a alguien que no es puertorriqueño, pero sí es un conciudadano americano. No, hombre, no. Bueno, es que hay una doble vara. Si es un puertorriqueño como Luis Gutiérrez que compra casa que compró casa en Luquillo sí, y en Vieques, o como aquel que representaba aquel líder que era líder obrero de sindicatos allá. Denis Rivera, y compra en Vieques. No, ese no está desplazando. Pero si es un anglosajón, ese sí, y ahí no puedes vender. Claro. Es parte del racismo y xenofobismo de la prensa puertorriqueña que no admite lo puerca que puede ser en sembrar odio por raza o por cuestión de nacimiento. Pero si míralo también en los nombramientos. Ahora mismo en Estados Unidos, a cada rato aquí publican, en tal universidad prestigiosa, una puertorriqueña la pusieron a dirigir, es rectora, y aquí todo el mundo lo aplaude. Perfecto, yo también lo aplaudo. Pero cuando ponen a un americano de uno de los 50 estados, era un conciudadano, aquí. Vino a desplazar. Se cae el mundo, ese nos viene, ese quiere. ¿Por qué? ¿No habían boricuas buenos, eh? Porque esa es la frase, ¿verdad? La verdad es que es parte de la misma estrategia de tratar de pintar que el enemigo es los Estados Unidos full. O sea, bendito, ¿tú has escuchado a alguno de ellos condenar a Rusia? Todavía es la hora que no han condenado a Rusia por lo de Ucrania. Ni pero uno. Fíjate la historia de Luquillo, el titular que pone el Centro de Periodismo Investigativo. Mm. La tentación de vender el paraíso. Yo no sabía que Luquillo era el paraíso. Pero como quiera, siéntanse ustedes orgullosos en Luquillo que ustedes tienen allí un paraíso. Y la tentación, como si fuera uno de los siete pecados capitales, no te tientes. Vienen y, oye, a mí me ofrecen $1,000,000 por una casita en Luquillo, lo arranco la mano capidito y me voy corriendo. Tú sabes, es así. Sí, porque y es mi derecho, es mi propiedad, se la vendo a quien me dé la gana. Y lo pintan porque cuando te hablan de la tentación del paraíso, de vender paraíso, es porque te están llevando a lo más profundo, ¿no? Buscando esa fibra, decir, oye, esto que es tuyo, o sea, esto, aquí se crió tu familia, aquí tus ancestros, o sea, quieren llevarte, ¿cómo es posible que te atrevas? O sea, porque a ese nivel lo están llevando, o sea, el que hace esa transacción, el vendedor es un atrevido, es un vendepatria, o sea, le estás regalando, porque volvemos también, el desplazamiento, yo escucho la palabra desplazamiento y fue que vinieron y me sacaron. Yo no he leído un solo caso, ni en Luquillo, en ningún sitio en Puerto Rico, donde hayan sacado a alguien. No han sacado a nadie. Ellos han estado vendiendo legítimamente, como mis hermanos que viven en Florida fueron allí y compraron casa. Y no desplazaron a la gente de Florida. No desplazaron a ningún americano, como les gusta llamarle a ellos. No, fueron ilegítimamente, a veces otro boricua, un dominicano, un americano full, le vendió la casa y... Ellos no son vendepatria y nosotros tampoco. Pero es parte de la misma estrategia. Es como cuando le gritan a cuanto visitante llega aquí, porque ellos hablan de que el turismo es lo que nos va a sostener en una independencia, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a espantar a los turistas. Pero
es parte de la misma estrategia, es para buscar la manera de que todo el mundo se moleste, los de aquí con los de allá, y los de allá se aborrezcan, ¿verdad? Como hicieron en Vieques, que al fin de cuentas el americano, como ellos dicen, dijo, mira, me voy, ¿verdad? Pero es que esto es nuevo. Muñoz Moscoso, que era el ministro de Economía de Muñoz, diseñó una cosa que se llamaba Operación Manos a la Obra, para atraer capital de los estados y empresarios de los estados a invertir en Puerto Rico, a vivir en Puerto Rico. Así fue como se hicieron las refinerías, las grandes plantas, de las grandes fábricas de hacer tela. Tú lo sabes, así fue. ¿Fue desplazamiento o fue inversión? ¿Sabes? Pero es increíble. ¿Qué cuando pasa? Vino Levitan, cuando vinieron los Levit, los Levit son de Estados Unidos. Ajá. Vinieron, después lo adquirieron la familia Levit cubana, pero lo que te quiero decir, cuando vinieron aquí a montar exactamente lo mismo que habían hecho en Brooklyn después de la Segunda Guerra Mundial, es desplazamiento. Country Club, todo eso lo hicieron empresas de afuera. Hay, nadie sabe, por ejemplo, lo que es University Garden, lo que es parte de las casas de Roosevelt, que se llaman las casas Kunza, lo hicieron cubanos. Vinieron aquí después de la Revolución, montaron la familia Pujol y montó un tremendo, lo otro, los Redondos. Dejaron capital, dejaron infraestructura, aportaron. Esto es nuevo, esto es una locura nueva, pero a mí lo que me hiede es que los periodistas lo repiten como el papagayo sin hacer preguntas y sin investigar. Sin cuestionar y además volvemos, vamos a lo más práctico. Ok, yo vivo en una comunidad y de pronto de 100 casas, 60, 70 las vendieron y son personas que vinieron de uno de los 50 estados. So what? ¿En qué me afecta a mí? Eso es en Dorado Beach. Ah, bueno, sí, y allí lleva mucho tiempo, claro. Exacto, en Dorado Beach, porque si tú buscas más cerca, o sea, tú te vas a Palmas del Mar, la mayoría son boricuas. Y si sigue buscando, ¿y hay algún boricua así que vive ahí que está en depresión por eso? Ninguno, al contrario. Al contrario. Oye, si la casa del lado mío la vendieron por $200,000 más que la mía, y la mía tiene más mejora, el valor mío sube. Sí, sí. ¿Cómo ustedes creen que llegó, que la casa de ustedes han subido 30, 40% en los últimos dos años? Precisamente por esto. Porque en la medida en que los valores de nuestras propiedades aumenten, no importa dónde, Cabo Rojo, San Juan, Humacao, aumenta el valor completo de todo. Esto no es, pero aisladamente. Trae un punto, ¿verdad?, consistentemente de cómo la prensa lo repite. Y yo te puedo decir, porque yo he estado trabajando en muchas ocasiones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y uno de los titulares que más se repite, lo dice siempre un independentista y me lo recogen en los medios, es masacre ambiental. Sí, masacre ambiental. Esa es clásica. Y dice, wow, ¿qué pasó aquí? Talan qué sé yo cuántos árboles en tal sitio. Y ya te ponen como un criminal, esa agencia no vela por los mejores intereses del ambiente, ta, ta, ta. Y cuando uno va al meollo, muchas veces son árboles que estaban enfermos, que bajo la ley, o sea, los talan con permiso una empresa o whatever, o un municipio, pero a cambio tiene que sembrar en otro lugar. Por cada árbol que tumbe, claro, 5 días tienes que sembrar. Y se cumple con la ley, o sea, vamos, o es que se creen que todos estos edificios, aquí no había nada, cuando estaban los areitos eran de varilla y cemento, ¿verdad que no? O sea, es la realidad, todo el mundo quiere ir al cielo y nadie se quiere morir, hay que hacer algo, o sea, tú tienes que sacrificar una parte. Pero volvemos, es que te repiten y allá sale María de Lourdes y allá sale Denis Márquez. No, es que no es que tanto que lo repiten, es que lo copian, lo calcan, lo hacen suyo y pasan el trabajo como si fuera un trabajo periodístico genuino, lo pasan gato por liebre. Entonces la opinión de María de Lourdes se convierte en mantra editorial. Uh-huh. Y la gente lo compra. O sea, mírate este otro ejemplo. Guaynabeños se oponen a la construcción de una planta de asfalto. ¿Qué estamos? ¿Cuál es la pelea? Los hoyos en la cajetera. No hay asfalto, no hay dinero, no hay, necesitamos cemento, necesitamos asfalto. ¿Y qué hace tan pronto montan una en una cantera que ya estaba, era industrial? No, ahora no lo puedo tener aquí porque esto apesta y esto me daña la salud. Y esos son estos elementos socialistas que se meten en las comunidades a meter miedo y a hacer este tipo de cosas. Alfonso. Mira, yo definitivamente cuando uno ve cómo
actúa la prensa y cómo, como ustedes muy bien dicen, calcan lo que dicen ciertos sectores y solamente atienden a ciertos sectores. Yo creo que Puerto Rico es el único país donde un candidato que saca 0.68% de los votos se convierte en el portavoz de las causas ambientalistas y de la agenda antidesarrollo y de la izquierda en Puerto Rico. O sea, ¿ustedes me quieren explicar qué representa el 0.68% de los votos en el macro de los puertorriqueños? Nada, sin embargo. Pero el poder que tienen es mío. Por eso. Donde quiera que se meten estos comunistas de Eliezer Molina y de la Nogare, tumban el proyecto, acaban con el desarrollo. ¿Es así? Sí. Ese es el poder que tienen. Entonces, el poder se lo da la prensa. Porque si la prensa no cubiera estos títeres, no existiría el problema, no lo habría. A mí me consta que no cada vez que se meten tumba los proyectos, porque hay gente que hace las cosas bien, ¿verdad? Y a nivel se ha validado mucho proyecto también. Lo que pasa es que la prensa solamente también enfoca en lo que salieron mal. Por ejemplo, esto es como los psíquicos. De 9 pegan, de 10 pegan 2, pues se enfocan en las 2 que pegaron y entonces eso se convierte en, lo, en los luminarios. O sea, pero definitivamente yo creo que aquí lo que vemos es la editorialización de un grupo que lo que busca es empujar unos intereses que son ya anti-establishment, porque obviamente se acrecenta porque son de corte independentista, pero yo creo que aún en administraciones populares se vuelven anti-establishment, porque lo que quieren es un derrocamiento total del gobierno, y entonces el problema de eso es que se esconde tras el manto de la imparcialidad y la neutralidad, claro. Porque si el Nuevo Día me dijera, yo soy de corte de izquierda, e independentista, pues chévere, pues todo el mundo sabe lo que está leyendo. Es como CNN y Fox News. Todo el mundo sabe cuál es el corte editorial de CNN y todo el mundo sabe cuál es el corte de Fox News. Todo el mundo sabe cuál es nuestro corte ideológico. Nuestro corte ideológico, estadista, ¿verdad? Papá, tápate los oídos, de centro derecha, porque la mayoría de los panelistas así somos. Sí, es verdad. Pero todo el mundo sabe dónde estamos parados. Es verdad. Hay una cosa, y es que no hay memoria colectiva. Luquillo está tan fastidiado como Loíza, en términos de que estos independentistas comunistas no los dejan progresar. Vamos a ir 20 años hacia atrás. Pararon los proyectos de Four Seasons y el otro. No permitieron desarrollar hoteles. ¿Ok? Pararon el Luquillo Fun Park, que era un individuo que quería hacer un parque de diversiones al otro lado de la carretera del balneario, para que la gente tuviera la doble diversión. Lo pararon. Están objetando el motel, la cajita que van a poner al otro lado de la carretera entrando al pueblo. Y ahora también quieren acabar con el Airbnb. O sea, aquí hay un diseño para impedir que Loíza, que no ha cogido nada, es el único pueblo del litoral que no tiene un solo hotel de playa y que no progrese. Oiga, despierten, los de Luquillo, despierten, señoras y señores. Quieren evitar, esos son fuentes de empleo, le suben el valor de sus casas, es progreso, y estos bandidos no quieren que ustedes echen para adelante, Juanjo. Es así, y es triste, y a mí me da rabia, porque los mismos que protestan, uno los ve a veces en las redes sociales, miren aquí, estoy en, qué sé yo, Costa Rica, miren qué lindo este hotel donde me estoy quedando, con los pilotes puestos así dentro del agua. En el mar, no, aquí sí está a 100 pies, aquí sí. Aquí hay que caerle a palo, pero entonces lo ponen con ese orgullo, miren para allá, y esas aguas cristalinas, y empiezan a hablar toda esa basura. Con los pilotes en el agua. Con los pilotes en el agua, con los pilotes en el agua, ¿verdad? Ahora, hay unas casas por allí flotantes, no me voy a meter en ese lío ahora, pero por el área de la Palguera, y eso no lo quieren tocar, porque hay ciertos intereses. Son por criollos. Sí, sí, sí. Son pero, criollos, eso no. Claro, pero la verdad es que, volvemos, es que la estrategia va a seguir siendo esa, destruir toda posibilidad de que podamos echar para adelante, de que la economía mejore, porque como no pueden con los votos, ¿qué es lo que les queda? La teoría de ellos es, si destruimos esto, si no dejamos que progrese, el americano se va a tener que cansar y darnos una patada por fofo, esa es su teoría, y eso es lo que están haciendo. Y en Luquillo la excusa es, no, perdóname, hay que proteger la playa y las tortuguitas o el otro, o la otra, van al otro, no, esas son las faldas del yunque, no, o sea, este es el único país donde la tortuguita y el pajarito del yunque es más importante, sí, que la gente que vive en el pueblo. Es así. Sí. Ustedes saben, estas cosas hay que señalarlas. Por ejemplo, la faltera, lo vuelvo a traer. ¿Y dónde nos vamos a poner la faltera de sombrero?
Y si no tenemos asfalto, ¿cómo diablos vamos a arreglar las carreteras? Se cae de la mata, pero es que esta gente son destructivos. Y son destructivos únicamente porque tienen la prensa al lado. Si no tuvieran la prensa al lado, ya esos son unos locos que están protestando, no sería un issue. Entonces, cuando sale una cosa aquí, los secretarios culiflojos vienen y no, le tienen miedo a eso, hay que estudiarlo. Hay que, ya. Ustedes saben cuál es la historia. Intimidan al idiota que dirige la agencia. Y entonces se convierte en un follón y entonces Fortaleza dice, no, eso está muy radioactivo, déjame eso. Ustedes saben que ha sido así. Es un impuesto revolucionario para todos los efectos del escándalo. ¿Cómo tú pagas? Con el permiso que te dieron, con los chavos que gastaste, eso es un impuesto revolucionario. Es así. Sí, sí. Y estas cosas no las discute nadie. Solamente nosotros las vamos a discutir. Un asfalto, asfalto que es esencial para arreglar nuestras vías, también se oponen. Y que como tú muy bien dijiste, es una zona donde ya había una cantera. Allí no se está haciendo nada diferente, no se está cambiando la composición del terreno, no se está cambiando la zonificación. ¿Verdad? Y yo creo que en estos momentos, y definitivamente, Guaynabo es un municipio autónomo, so entiendo que al final la determinación que cae, ¿verdad?, en la oficina de permisos del municipio, pues yo entiendo que verdaderamente haga una valoración más allá de lo que puede ser noticia mañana o pasado, quiénes son los portavoces y que determinen según lo que sea mejor para los guaynabeños y el desarrollo económico de la región, que yo creo que eso es lo más importante ahora mismo. Cuando vengamos, vamos con la entrevista del gobernador, así que vamos a hacer la pausa y regresamos aquí a La Mirilla. Última media hora del programa de hoy, del 22 de diciembre, con Alfonso Orona y Juan José Díaz. Vamos a hablar un poquitito de la entrevista al gobernador. El gobernador, como es tradición, y todos los gobernadores lo hacen, van en un media tour para pasar revistas sobre los primeros dos años, los logros, los aciertos, y hoy aparecen las dos primeras planas. Hay dos noticias interesantes de que surgen. Número uno, el gobernador asegura que la reconstrucción va a tomar 12 años. Obviamente eso es heavy. ¿Por qué? Porque nos ha trazado, si usted suma 12 años más los 5 después de María, estamos hablando que la reconstrucción de los huracanes tomará 17 años. Eso es dos décadas. Y en segundo lugar, cuando le preguntan cuál es, ha sido lo más fuerte de su administración, cuál es, él dice, lo que es frustrante, ¿verdad?, de tener que bregar con los apagones y cargar con la culpa que no es de él. Porque la gente le echa la culpa como a él por tener a Luma, cuando Luma nuevamente es una imposición del gobierno federal, dicho, rehecho, y es la Junta de Control Fiscal y la Secretaría de Energía y todo esto. Me parece que esas son las dos, y obviamente el haber más grande que tiene el gobernador es, primero, estabilizó el gobierno de Puerto Rico, porque esos dos años después de la renuncia de Rosselló, Wanda Vázquez, fueron viri-vira. Le ha dado estabilidad y, en segundo lugar, el gobernador ha traído un estilo sosegado, respetuoso, y la economía está echando, a pesar del huracán y a pesar de la recesión, de la recesión e inflación, la economía está echando para adelante. Empiezo contigo, Falfo, ¿qué tú crees de esto del gobernador? Pues mira, yo quiero que ya a dos años, ¿verdad?, casi completo, yo voy a hablar de los aciertos y voy a hablar de los retos. No voy a hablar de desaciertos, pero voy a hablar de los aciertos y los retos que él tiene de cara al 2023 y al 2024. Yo creo que lo primero, y lo que la gente, ¿verdad?, mucha gente no entiende, es que lograr que se firmara el acuerdo de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, lo importante que eso significa, ¿verdad?, para el futuro de Puerto Rico, para las nuevas generaciones, para que Puerto Rico pueda cumplir con sus obligaciones, salir de la quiebra y salirnos del yugo de la Junta de Supervisión Fiscal, ha sido importantísimo. La capacidad y la estabilidad que eso le brinda a Puerto Rico, el ánimo inversor que ahora hay en Puerto Rico, porque Puerto Rico por fin dio un paso importantísimo a la hora de reestructurar su deuda, yo creo que eso es importante. Segundo,
que yo creo que también ha sido exitoso, ¿verdad? El gobernador. Yo creo que en el tema de cómo ha ido poco a poco atendiendo y cómo ha ido integrando, ¿verdad?, el tema del manejo del COVID-19, ¿verdad?, y cómo él poco a poco fue abriendo la economía, ¿verdad?, y cómo estamos ahora. Yo creo que también eso ha sido súper exitoso. Creo que también ha sido definitivamente exitoso en manejar a la oposición. Yo creo que es el gobernador que necesitaban estos tiempos en Puerto Rico, su carácter sosegado, su manera de que él no entra en la pelea pequeña, sino se dedica más a cosas macroeconómicas, y que ha delegado, ha podido delegar en sus jefes de agencia, ¿verdad?, que lo que es, al final del día son los que están para defender su política pública, están ahí. Y creo que en eso también ha sido muy exitoso. Y lo último que lo voy a decir, porque yo siempre he sido crítico de cómo él ha atendido el problema del estatus, pues, aunque podemos tener discrepancias con el timing, la realidad es que junto con la comisionada residente, porque no le vamos a quitar el mérito a la comisionada residente, el hecho de haber conseguido un endoso de Casa Blanca para el proyecto de estatus que se aprobó, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes, pues en materia de estatus también ha sido un éxito importante del gobernador. Pero ¿cuáles son los retos? El reto más grande es dos, yo diría: estabilización del sistema eléctrico en Puerto Rico y la reconstrucción. Yo creo que se ha estabilizado ya. Mira, yo pienso que por lo menos en los últimos meses no ha habido apagones mayores, ¿verdad? Voy a tocar madera. Hay unos issues de generación que no dependen de Luma, pero definitivamente yo creo que estamos llegando a estabilizarse, y yo soy siempre de los que digo, yo no estoy diciendo que Luma sea perfecto, pero definitivamente yo creo en el modelo de la privatización. Y no podemos pretender que en 2 o 3 años algo que no se había resuelto en 4 o 5 décadas, ¿verdad?, lo vengan y lo resuelva alguien en 2 o 3 años. Pero creo que eso es uno de los retos importantes, ¿verdad?, cómo él enfrenta la estabilización del sistema eléctrico. Y la realidad es que en el 2023, yo estoy de acuerdo, aunque con la crisis burocrática, aquí la reconstrucción puede durar 12 años, a mí no me queda duda. Pero se tiene que ver un gobierno más proactivo en el tema de la recuperación, ya sea en el desembolso de los fondos o ya sea adjudicando las responsabilidades, ¿verdad?, de los atrasos y de los obstáculos a quien lo tiene. Juanjo. Y yo creo que eso es el reto. Mira, yo voy a empezar por lo último que trajo Falfo, que es en términos de los retos. Yo creo que, además de los que él mencionó, que estoy de acuerdo, un reto grandísimo que tiene el gobernador es reforzar el mecanismo para llevar el mensaje allá afuera. Necesita más portavoces, necesita gente que hable de lo que se está haciendo. Y yo lo veo a él muchas veces solo, lo veo muchas veces, a veces sale la secretaria de la gobernación, pero la realidad es que ese sistema que veíamos antes, donde los líderes de alcaldes, legisladores, líderes de barrio, todo el mundo salía a hablar de lo que se estaba haciendo y defenderlo, eso hay que reforzarlo definitivamente. El partido como tal, en términos de fiscalización, ¿verdad?, para evitar que le caigan encima, está bastante malito. Ahora, tengo que decir lo siguiente. Yo estoy mucho allá afuera y trato siempre de tener los pies sobre la tierra y escuchar a la gente de pueblo abajo. Y sí, hay gente que dice, pero es que yo quisiera que fuera más fogoso. Pero esa es la única crítica. Realmente, cuando vas a los hechos, oye, yo fui un lunes a un restaurante hace poco, no voy a decir dónde, y eso estaba preñado. A menos que no un restaurante barato, y por si acaso me invitaron, ¿no? Pero estaba preñado. Juanjo, tranquilo, claro, si no, sabemos que bien, puede darte no, el no, gustazo. Es que no puedo, pero estaba lleno el centro comercial y estaba lleno el restaurante. Eso no se da a menos que la economía esté bollante. Que lo que pasa es que vienen los fondos federales y por eso. So what? La verdad es que lo ha administrado bien, la economía se está moviendo y, como decía Pedro Rosselló, él decía que mientras más uno se esfuerza, más afortunado es. Y bueno, pues en ese sentido hay que ver cuánto está haciendo. ¿Le ha dado prioridad esto de la reconstrucción? Yo estoy por allí metido y yo lo escucho todo el tiempo. Está machaca que machaca encima de los jefes de agencia que tienen que ver con proyectos grandes de infraestructura, y no le ha quitado el guante de la cara, como decimos pueblerinamente. Esa reconstrucción, me alegro, ¿verdad?, porque dijo la verdad. O sea, no puede tampoco adornarse y decirle a la gente, no, porque ya para 2024, porque es falso. Ahora, lo importante es que, como dice Falfo, se vea movimiento en el bullpen. O sea, hay que ver esos proyectos, aunque sea comenzando. Y también otra cosa, rapidito, tiene que
dejarse, o sea, no se puede dejar, tiene que dejarse de chiquita cuando vengan las protestas. O sea, por lo menos con Luma lo vimos atravesado y dijo, no, espérate, esto es como es, y lo sostuvo, y lo que se ha visto con Luma, volvemos, puede cambiar, pero yo puedo decir sin temor a equivocarme que ha mejorado muchísimo. Lamento que los apagones siempre sean más que las casas de algunos periodistas, pero por más allá de eso. Ustedes se han fijado, otra, volviendo a lo de la prensa, ustedes saben que la prensa se quemó con la chica Taser, ¿verdad? Ah, que después sí, que la declararon sí, heroína nacional, la tuvieron que bajar del pedestal, por todo, salió el video, salió todo. Bueno, pues no se cansan. Ahora es, y hoy en el vocero, el cuento de que la policía no está bien entrenada. O sea, una policía que está intervenida, que está en sindicatura federal, entonces ahora es que no están bien entrenados. ¿Después cuántos años llevan en sindicatura, Alfonso? ¿Cuatro años? Lleva no, desde el 2011. 11, imagínate, está no está bien entrenada, pues entonces eso quiere decir que todos los monitores de la policía no han servido para nada, incluyendo el que critica mucho, que es este que aparece, que le cae, Claudio, el pollo Claudio. Claudio. Sí, mira, yo tú he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar desde el día uno que empezó el proceso de reforma en la policía. Así que yo conozco de lo que se está hablando. Y yo te voy a decir una cosa. Yo vi el cambio de la policía que teníamos en el 2010 a la policía que tenemos hoy día. Nuestros policías están siendo mucho mejor entrenados y están actuando mucho mejor. De hecho, ya tú no ves lo que pasó en el Capitolio en el 2011, en el 2012. O sea, ese tipo de confrontaciones entre manifestantes y policías, ya tú no los ves. Y yo era alguien que al principio estaba totalmente opuesto a la reforma, porque yo lo veía como una intervención indebida del gobierno federal en los asuntos locales, ¿verdad? Como principio, no como fin. O sea, yo entendía que sí, la policía había que reformarla, pero que lo podíamos trabajar desde Puerto Rico. Aparte de que eso lo que hizo fue empujar las carreras políticas de muchos líderes de la oposición de Luis Fortuño. Pero a lo que voy, y con eso cierro, papá, el problema no es que haya uso de fuerza. El problema no es que hayan intervenciones con la gente, es que tú tengas los mecanismos. La pregunta que tenemos que hacer es si la policía tiene los mecanismos para cuando haya que intervenir con la fuerza, puedan readiestrar, organizar y disciplinar a los policías que hagan uso indebido de la fuerza, porque eso va a pasar siempre. Pero aquí el titular es, hay evento X. No, 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 es que la reforma es más allá que eso. Pero, entonces se quedan en lo superficial. Aquí, de nuevo, esto es la prensa no dando su brazo a torcer. Cuando quedan que es mal, porque empujaron claro, lo que no era, y se resulta que los periodistas son unos embusteros, entonces no dan su brazo a torcer. Entonces que no están bien entrenados, que es una secuela adicional. Lo que están básicamente es manteniendo la narrativa que Mari Narváez les da y kilómetro cero, porque son estaciones repetidoras. Y el periodista en Puerto Rico es un influencer, no es un profesional de la noticia. Y como empuja, tiene que seguir empujando, aunque se haya esbaratado defendiendo a esta mujer, abrazo partido. Juan. Mira, yo vi ese video que trascendió en estos días sobre la verdadera cara de lo que sucedió ese día. Y ustedes no tienen idea de lo que yo me lo gocé. Y lo digo así. Porque ya era hora de que se pudiera revelar no solamente lo que realmente pasó y dejar esta cuestión de que el policía es malo ya del saque, sino que habían, o sea, en la mayoría de los medios, hasta entrevistaron a esta muchacha y había unos titulares que decían, temió por su vida. Sí. Que temió por su vida. Primero que vamos, yo, y lo puedo decir porque yo también soy gordito, ella aguanta ese taser bastante bien. Y pero se merecía el taser, pero desde que abrió la boca. Mire, mi hermano, a mí me han detenido policía como a todos. Y a veces he sentido que fueron injustos. Claro que sí. Pero el respeto tiene que estar ahí. Usted empieza con respeto, señor oficial, y qué sé yo. Usted no va a irse a poner jaquetón pidiendo, no, cámbiame en el guardia, como si estuviera en un fast food. Eso no es así. Aquí tiene que haber ley y orden. Pero claro, búsquense qué ha pasado con todos estos grupos de izquierda. Todo es defund the police. O sea, toda la idea es quitarle. Este es el equivalente de acaben con la policía. Mira, sí. El otro tema que chicle ahora de los últimos cinco días es, no deben usar body cams. Ahora no quieren. Ahora los ciudadanos pueden retratar al policía en una intervención, pero el policía no puede retratar la intervención. Eso es una locura, pero es de la prensa comunista puertorriqueña que no entiende. Primero, no entiende el problema. Y segundo, aun cuando lo entendiera, empuja su propia narrativa. ¿Es así? Pero sí.
Pero espérate. Pero ellos no eran los mismos que hace cuatro años pedían los body cams para que poder fiscalizar el trabajo de los policías desde adentro. Y ahora no. Ah, pues entonces, ¿dónde estamos? ¿Es que la memoria política es corta o es acomodaticia? Los body cams lo que le asegura es que la policía tenga un mecanismo de supervisión, by the way, adecuado. Y dos, que también se sepamos verdaderamente en cuando haya este tipo de intervenciones, qué fue lo que motivó la intervención del policía, no tan solo a nivel administrativo, a nivel criminal, a nivel de muchas otras cosas que son importantes, no tanto para la policía de Puerto Rico, sino para el ciudadano confiar en sus fuerzas policíacas. O sea, es que ese planteamiento de que no deben usar body cam es uno de los planteamientos más absurdos que yo he visto por parte de la oposición. Pero esto, es porque siguen la narrativa, ¿entiendes? O sea, no pidieron excusa, fueron decentes como para pedir excusa, sino que continúan, dale Juan al carato, porque hay que continuar el tema, el embuste de que nuestra policía son unos abusadores. Pero Dávila, aquí hemos visto año tras año cuando 4 o 5 gordos y colorados se tiran en medio de la autopista, te paralizan todo el tráfico, te generan un caos. Se tiran así contra el piso y la policía, por favor, muévanse. Y cuando los policías los aguantan, el titular es, los remueven usando la fuerza. La fuerza. Sí, sí. ¿Qué quieren? O sea, que los desaparezca con una varita mágica. No hay forma. Porque o sea, imagínate. Te tengo que tocar, te tengo que mover. Y uno ve a los policías. Mire, yo me quito el sombrero. Yo no podría ser policía. Yo no soy agresivo. Pero yo no sé cómo yo reaccionaría con los insultos y la carne de perro que le ponen a veces. O sea, la comida de perro, vamos, por si acaso, porque no es carne de perro. Pero tú sabes qué es lo que pasa, Juanjo, que a veces aquí la gente tiene un serio problema, porque aquí, como todo el mundo ha decidido que es un derecho y que no, y cuando son cosas simpáticas tenemos todos los derechos del mundo, pero cuando es algo antipático nadie tiene derecho. Cuando yo voy a hacer desobediencia civil, la desobediencia civil significa que yo voy a hacer algo contrario a la ley para probar un mensaje. Y voy a asumir las consecuencias. Y voy a asumir las consecuencias pacíficamente de eso que yo estoy haciendo contrario a la ley. Como tú muy bien dices, yo voy a bloquear mañana el aeropuerto porque yo soy estadista. Pues yo, y quiero llevar un mensaje de que aquí no entra nadie hasta que Puerto Rico sea estado, pues yo tengo que asumir que me van a arrestar. Ajá. Porque ese es el propósito de lo que yo estoy haciendo. Yo, concienzudamente, estoy haciendo un acto ilegal para llevar un mensaje. Pero aquí es, yo me voy a poner en el piso y nadie me puede tocar. Claro. Así no es que funciona la desobediencia civil. Me jalaron por el brazo. No, así no es que funciona. Hoy era un día clásico donde la noticia relevante no aparece y donde lo que se inventan son las narrativas socialistas para aprovechar días, como nosotros le llamamos, de mondongo. Ajá. Que no hay mucho para ellos mandar sus mensajes, repite, que te repite, la policía es mala, nos están invadiendo, nos están sacando, vamos para adelante. Y eso es lo que domina. Entonces, ¿qué pasa? Los medios recogen eso, porque no hay nada más en los periódicos, y lo repiten como el papagayo. Y ahí es donde está el problema. Y nuestra prensa no tiene capacidad de rectificar, ni de autocrítica, ni de reconocer cuán desprestigiada está la institución más desprestigiada que hay en Puerto Rico. No son los partidos políticos, no es la legislatura, es la prensa puertorriqueña. Sí, porque, pero yo entiendo que según lo que dijo Baltasar y Melchor en esta mañana, imagínate tú, pues eso te encantó. Eso te encantó, citando a Baltasar y a Melchor. Wow. Mire, mi hermano. Sin hacer la pregunta pertinente. Sí, sí, o sea, primero, vamos, aquí tienen esta cuestión de que no, porque es llevar el nombre de Puerto Rico, esto es fantástico, tú quieres ir, eso sigue, verá, yo tengo mis conflictos con esto, si es, verá, hasta dónde llega el asunto religioso, pero la verdad es que el que los Reyes Magos, entre comillas, porque verá, son tres señores de allá de Juana Díaz, disfrazados, vayan a donde quieran ir, no me genera absolutamente nada a mí como boricua aquí. ¿Sabes? Ni me mejora la economía, ni hay una mejor imagen, ni la gente de allá del Vaticano dice, wow, tengo que ir para Juana Díaz, sacar un pasaje Roche porque y el turismo va a subir. No pasa absolutamente nada. Es un gasto. No sabemos todavía si es un gasto del erario o si es fondos privados. Pero, so what? O sea, el mero hecho de que me ocupe las portadas que deberían
ocuparse con noticias más de sustancia. O sea, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la reconstrucción de Puerto Rico, estamos hablando... Lo bonita, la queja de la bonita, claro, prácticamente... Que va a tener un efecto, seguro, no matter what, en términos de lo que vamos a pagar finalmente con energía eléctrica. O sea, a mí no me venga esa guasa para tenerme entonces los reportajes de tres reyes magos en caballo, porque ni siquiera en camello. Pero Juanjo, lo que pasa es que la separación de iglesia y Estado es buena cuando esa iglesia son evangélicos conservadores y quizás más alineados con el movimiento estadista, pero cuando la religión abona a su editorial, pues entonces ahí es buena. Y ahí es importante que hayan ido a ver el Papa. ¿Ves? Porque ese es el problema. Ellos utilizan, que ahí fallamos los estadistas también, ellos utilizan cualquier outlet que les permita llevar su agenda y ahí ponen la bala y ponen el tiro. Y eso es lo que cuando uno está en este tipo de batalla con unas fuerzas externas, uno tiene que aprender también, ¿verdad? Y por eso es porque imagínate, ¿qué dijeron? O sea, vamos, empujar la agenda, tú sabes, siempre ahí, entre lo más mínimo y lo más superficial, tenemos que empujar la agenda periodística y la editorialización y ese movimiento de izquierda y ese nuevo ola independentista, porque es, al final del día, eso, mira, es lo que importa. Yo te garantizo a ti que si Pierluisi hubiese recibido los tres Reyes Magos, ya estuvieran cuestionando cuánto gastó para recibirlos. Bueno. Alfonso y José, gracias por acompañarme esta semana. Sí, gracias. Tú tienes mañana otro. No, tú mañana estás en los paneles. No, okay. Estoy mañana. Feliz Navidad a todos. Igualmente. Muchas felicidades a todos. Gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos nuevamente aquí en Noti1 con ustedes. Y recuerde que por ahí viene Carmen Jovet, viene Zulma Rosario y Quique Cruz. No deje ni se separe de Noti1.